Tengo aquí Santiago Aparicio. Él es militante de los foros por la memoria, caminante en la desbandada desde 2019, caminando por todos aquellos senderos que honren la memoria y eviten el olvido para todas las personas que fueron víctimas del fascismo. Coordina la web senderosdememoria.es y es delegado de la desbandada en Madrid, el colectivo por la memoria de la desbandada que ocurrió en Málaga. Muchas gracias, Victoria, por habernos invitado a la desbandada, a estar aquí en este acto, en este espacio tan increíble del Salón de Actos del Ateneo. Bueno, muchas gracias a todas, muchas gracias a todos por estar aquí, por haber decidido pasar la tarde aquí y no disfrutar del Ferragosto madrileño. La conspiración monárquica y la sublevación del ejército contra la República en julio del 36 se inició con las instrucciones reservadas de Emilio Mola, estableciendo, y leo literalmente, que es necesario crear una atmósfera de terror. Hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros. Tenemos que causar una gran impresión. Todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. El genocida Queipo de Llano se empleó a fondo en el seguimiento de estas instrucciones e hizo avanzar sus tropas por Andalucía Occidental y Extremadura en medio de una ola de terror y exterminio. No puede ponerse en duda que el asesinato de Federico García Lorca el 18 de agosto de 1936, apenas un mes después de iniciado el golpe, es consecuencia directa de este terror y el furor represivo de los franquistas. Pocos meses después, esa ola de terror que había conducido hasta Málaga a decenas de miles de andaluzas que trataban de salvar su vida, estalló en una desesperada huida cuando la ciudad fue tomada a sangre y fuego por el sublevado ejército de África y los camisas negras del fascismo italiano. Esa huida, que acabó siendo conocida como la desbandada, bajo el fuego por tierra, mar y aire de los fascistas, se convirtió en la mayor y más olvidada masacre de la Guerra de España, el genocidio de la carretera de la muerte, la carretera de Málaga a Almería. Desde hace 5 años, cada febrero, la asociación La Desbandada recorre en 10 etapas, paso a paso, nombre a nombre, los 250 kilómetros que separan Málaga de Almería, para que nunca se olvide lo que allí ocurrió, para que no se borren de la historia ninguno de los nombres de quienes lo sufrieron. A continuación leeré unos textos de 2 de nuestros poetas, poetas insurgentes de la desbandada. Marcos González Sedano, hijo de campesinos sin tierra de la Alpujarra granadina, es un poeta libre, andaluz, o mejor andalusí, y universalista. Amante de Andalucía y de la justicia social, impulsó la iniciativa que llevaría a la celebración de las marchas integrales Málaga-Almería conmemorativas de la masacre de la carretera de la muerte. Compañero en este sendero de memoria, antes de dejarnos prematuramente, nos legó sus poemas sobre la desbandada y el eslogan para las marchas, paso a paso, nombre a nombre. Refugiadas, refugiados. Cada paso es un hombre muerto, una niña muerta, una mujer asesinada. La música es la metralla que mandan los aviones, que baila en la fragata,
que tocan los fascistas. Cada paso es un reguero de sangre, cada vaguada una fosa común que los muertos amamantan a lo largo del camino. Es largo el camino, más que la eternidad. Las madres dan de mamar a las hijas mutiladas y los muertos paran las balas que trajeron los bandidos de Alemania, de Italia, de Marruecos. Baladas de asesinos no os dejan descansar. Y cuando llegaron a Puerto, Puerto de Almería, volvieron a bombardear. Golondrina en la desbandada. Alguna vez fui golondrina para trazar veredas en el cielo, y el cielo era un inmenso cedro que cubría la tierra entera. Ando ahora un poco doblado, nunca anduve derecho, pero sumiendo este pecho que la mar domina, volví a ser golondrina que abría un camino nuevo. Yo sigo este sendero lleno de perfume a mar, ¿qué más puedo desear? Si pudiera despertar a los muertos del camino, conmigo iban a entrar en un barquito velero en ese puerto pesquero que no pudieron contemplar. Silvia Delgado escribió este libro de poemas en la misma carretera donde los fascistas masacraron 82 años antes al pueblo que huía. Málaga. Como lluvia que no cesa, fueron llegando hasta inundar parques, plazas, catedrales. Fueron llegando gota a gota, de otros pueblos, de otros campos, de otras ciudades. Lastimados por el hambre, castigados por la violencia de la que es capaz el ser humano. Sentenciados a otra vida entre el exilio y los harapos. Fueron llegando a otro cielo raso de cordura, a otras bestias apuntando a los cráneos de quienes, desarmados, vivir solo querían. Fueron llegando como una lenta profecía del éxodo de después, de los crímenes de después, del llanto inacabable que después sucedería. Fueron tantos que improvisaron su cobijo bajo las estrellas humeantes de enero, en aquel invierno azotado por los fascistas. Fueron tantos que apenas comían, que apenas dormían porque las tripas eran insomnes, porque los niños tiritaban febriles y azules, porque también había quien moría callando su agonía. Fueron tantas orfandades errantes por las calles, andrajosos, demacrados, con la mirada fantasmal de quien ha conocido la barbarie, que si no lo recordamos, seremos cautivos de un pasado que nos escupe y amenaza. Porque no tuvieron descanso ni en el fondo de su abismo, con su sobrecogedora indigencia, con el mismo pecho atribulado, se vieron obligados a huir de nuevo. Otra vez huyendo deprisa, otra vez con la tumba a hombros, otra vez los mismos cabrones detrás de sus pasos tirando a matar a las presas más fáciles. Almería. Van llegando a la ciudad sin sitio, la mitad de la mitad de las que comenzaron a huir. Atrás quedó un océano de pena. Quedó el hambre masticando sus propios huesos. Quedaron los más desafortunados con la dentadura abierta, con sangre de pólvora y metal en los labios, y las retinas convertidas en espejos. Una procesión trágica, con la cruz sobre cada espalda, va llegando poco a poco. Las llagas de sus pies dejan huellas indelebles en la mirada de quien contempla aquel desfile torsado de tristes hombres y mujeres con la voz debilitada de tanto pedir la paz con su estéril plegaria. Van llegando con el luto y con la culpa
por haber llegado a vivir. La sed larga de días, el sueño roto en los cráneos y un sinfín de heridas podridas que se abren cuando les miran. En la ciudad no hay sitio, no hay tanto arroz ni tanto abrigo. Su destino fue tan solo un espejismo que les alentó mientras subían. Muchas gracias.